La Escuela de Arte Manuel Belgrano, a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, nos acerca a la oferta de talleres 2015. Todos aquellos interesados podrán inscribirse hasta el 1 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 en la Escuela de Arte o en Cultura de 15 a 18. Ha comenzado en la Escuela de Arte la inscripción para la oferta cultural 2015. Desde la Secretaría de Cultura se ha dispuesto inscribirse aquí en la Escuela de Arte en el horario matutino y por la tarde, o sea, de 8 a 12.30, y por la tarde en la Secretaría de Cultura a partir de las 15 hasta las 18 horas. La oferta de este año incluye los mismos talleres que en el año 2014, o sea que hay continuidad en esta oferta, con posibilidades de anexar un taller nuevo con referencia a escultura. Pero habría que venir entonces a informarse acerca de las edades y la particularidad de esta nueva propuesta. En otro sentido, lo que es la formación básica de música, que depende de la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho, sigue con esta propuesta de iniciar estudios superiores de música con la formación básica que se realiza totalmente en la localidad de Maipú, el primer nivel. En el segundo nivel se anexan algunas materias, pero se siguen cursando aquí en la escuela. Y está abierta la inscripción hasta el día 12 de marzo inclusive. Así que bueno, estas dos inscripciones, una para los talleres culturales y lo otro para la formación básica, hasta abril entonces la posibilidad de acceder. La inscripción se encuentra abierta hasta el día 1 de abril inclusive. La idea es iniciar con los talleres a partir del 6 de abril. En esa semana, bueno, iniciarían todos los talleres. La propuesta, como siempre, es trabajar en estos tres lugares con la oferta de los talleres, en el espacio turístico cultural, ex edificio de Telefónica. Allí se desarrollaba batería, guitarra, canto, teclado y el taller de platería. Eso continuaría entonces en esta propuesta para el 2015. Todo lo que es referido a danza se realizaba y se realizará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. ¿Qué es la propuesta en cuanto a danza? Folclore, danzas árabes, salsa y ritmos latinos y el taller de tango. Y aquí en la Escuela de Arte, las propuestas incluyen el taller de guitarra, el taller de telar, de macramé, porcelana en frío, cerámica y dibujo y pintura para todos los niveles. La propuesta siempre va, las propuestas son siempre bien recibidas por parte de la comunidad. Hay talleres que tienen una continuidad de 8 años, 9 años, con lo cual eso significa o por un lado una salida laboral o por otro lado la posibilidad de una educación integral donde la expresión, la creatividad, bueno, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso de lo que es dibujo y pintura, tanto para nivel niños como para adultos. Siempre va la matrícula creciendo, de todas maneras, lo que siempre les comentamos a las personas que vienen a inscribirse, que tengan el cuidado de avisarnos cuando no pueden asistir. Entonces, ese lugar se le da, por supuesto, a otra persona. Y siempre tenemos el cuidado de que si en el caso de alumnos con turnos escolares, tener el cuidado de ofrecerles por la mañana, si no pueden en el horario escolar, y si no, en el horario escolar luego de su régimen en la escuela, régimen horario en la escuela. Siempre se tiene ese cuidado
y especial atención en los alumnos que ya han trabajado en años anteriores, o sea que los grupos hay que armarlos de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento de cada disciplina. Invitamos a todos los interesados a anotarse en estas diferentes propuestas. La oferta siempre es amplia. Los invitamos a que se acerquen a la Escuela de Arte en el horario de 8 a 12:30 o en la Secretaría de Cultura desde las 15 hasta las 18 horas. Reiteramos que la propuesta está hasta el primero de abril inclusive. De todas maneras, cuando hay un cupo en algún taller, no hay problemas de que en el mes de abril se puedan acercar y tener la posibilidad de acceder.